cuando uno comienza a mirar los índices de desarrollo humano en nuestras ciudades, ahí uno comienza a mirar que lamentablemente la desigualdad que se presenta es más dolorosa que la que puede haber en una desigualdad con el área rural. Nos hemos dado cuenta de que hay evidentemente muchos factores que están frenando el desarrollo adecuado de estas ciudades, pero hay tres que resaltan y son importantes de atenderlos: la exclusión social, la baja productividad y la poca resiliencia. Nuestro país, al igual que Latinoamérica, la región más urbana y desigual del mundo, tiene el desafío, como decíamos recién, de transformar estas ciudades y sobre todo estos ámbitos de las ciudades en espacios de oportunidad. La ciudad tiene que ser agradable, porque si no, no atrae gente buena y no mantiene quien está lá. Entonces, seguridad es un gran desafío. La urbanización no es un outcome del desarrollo, es un instrumento para el desarrollo. Nuevas circunstancias nos obligan a enfrentar un nuevo pacto político. Y esta vez el pacto tiene que ser por la productividad. Porque necesitamos crecer para poder sostener lo ganado en el ambiente macroeconómico y continuar con las mejoras sociales. ¿Y dónde damos esa batalla? Esa batalla de la desigualdad y del crecimiento y la innovación las damos en las ciudades. Este es nuestro campo de batalla.